Bueno, amigos, buenas noches. No saben cómo sufrí con esta bombita, amigos del canal de YouTube y amigos de la página de Facebook Mecánica Carlos Irigoy. Buenas noches para ambos. La belleza esta me volvió loco, sinceramente me volvió loco. Esto es de la Chevrolet Meriva. Esto ya es un parto para sacarla de acá, ¿sí? El objetivo del video es poder sacarla de acá fácilmente. He consultado a muchos cuando ya hacía mucho tiempo, ya un par de años que no sacaba, y del Corsa 2 y de la Chevrolet Meriva. Y me costó mucho, ya no me acordaba cómo era ni nada por el estilo. Este bombín es un desastre para sacarlo y hay una forma muy fácil. También me costó mucho purgarlo. Purgarlo me costó otra enormidad. No es muy fácil, o sea, no es difícil. No es difícil sacarla, no es sacarla de contra la pedalera, contra la parte del habitáculo, ni tampoco es difícil sacarla desde acá. Para quienes ya son mecánicos, por supuesto, también va el video y también va para los usuarios que también meten mano, por supuesto, en sus vehículos, porque lamentablemente nosotros, los mecánicos, tenemos que comer, tenemos una familia detrás y lamentablemente tenemos que cobrar el precio de nuestro trabajo, que es caro. Hoy realmente en este país tenemos que tener un buen sueldo como para poder mantener el auto, más allá de que si lo necesitas o no. Como cualquiera, nosotros tenemos que cobrar nuestro sueldo. Bueno, más allá de todo eso, lo primero que se hace, hay que sacar limpia parabrisas y hay que sacar la rejilla que va puesta en la parte del parabrisas. Esto se lo voy a hacer en forma, van a tener que ir viéndolo ustedes en su momento. Yo lo tengo memorizado, por supuesto. Si no, ustedes lo van a tener que ir viendo y lo van a tener que ir mirando parte del video y desarmando. En caso de que sean usuarios, el mecánico ya sabe qué tiene que hacer. Pero hay muchos que no sabíamos o no recordábamos y lamentablemente por ahí te cuesta un montón. Bueno, sacamos limpia parabrisas, los dos. Sacamos, una vez que sacamos toda la rejilla, digamos que va. Desconectamos, sacamos el segurito de acá, le pegamos el tironcito al caño, ¿sí? Y este de acá, que viene desde la bomba, viene hasta acá, simplemente va puesto con una goma y la manguera, ¿no es cierto? Puede llevar una abrazadera o lo que sea. No interesa eso. Retiramos y enseguida el cañito, la punta del caño tiene que ir más arriba de la altura de la bomba para que no descargue el líquido de freno. O lo que también podemos hacer, buscar previamente un recipiente y volcar todo el líquido ahí. Eso está en ustedes. Luego retiramos. Lleva cuatro tuercas, 13 milímetros, ¿sí? Lleva dos acá, que va prendida la chapita, que tiene una pata corta y una pata larga. La pata larga va de este lado, cuando vayan a armar, y la pata corta va acá con un suplemento atrás, con un suplemento, ¿sí? Recuérdenlo, del lado, cuando ustedes se tiran abajo, para ver la pedalera, está sobre el lado derecho, está el lugar donde va el suplemento, en la pata corta. Al revés, no les va a calzar, les va a quedar torcida la bomba y pueden llegar a quebrar este cañito. ¿Sí? Recuerden también de poner lo que es acá el aislante. Bueno,
¿Cómo sacarla? Es muy fácil. Retiramos todo lo que les estaba contando. Retiramos. Bueno, a esta ya la tengo desarmada y... Ah, no, ahí está. Ahí calzaron. Retiramos y contraemos ahí, presionamos. Se va a salir esta parte de la parte que separa el habitáculo, ¿sí? La parte del habitáculo interno con la parte del motor. Se la saca, se la deja colgando así y fíjense un detallecito más. Esta parte es plana, esta parte es plana y esta parte es redonda. Entonces, si está con la parte, porque esto se gira, ¿no es cierto? Esto tiene una cabecita acá en la cual se gira y puede estar la parte redonda sobre las patas. No sé si me van siguiendo. Esto puede ir puesto de otra manera, ¿sí? No en todas las bombas, pero ahí, a ver si ustedes me pueden, lo pueden ver de cerca. Espero no hacer un desastre con lo que es el micrófono. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Fíjense, muchas veces puede quedar así. Esta es la parte plana, esa es la parte redonda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? A ver, esa parte que es plana, que es redonda, tiene que quedar para arriba, porque fíjense la distancia que tienen acá y fíjense la distancia que tienen ahí. ¿Sí? Bueno, esta distancia se incrementa cuando esta parte plana queda ahí. Fíjense, ¿ven? Que esto es, acá esta patita, cuando la fui a palanquear, se me rompió. Después la casé con la mano y salió sola. Entonces, fíjense la distancia que tiene. A ver si alcanzan a ver ahí. Tiene muchísima distancia más. Entonces, si tienen la pinza, que es una pinza de punta, yo tengo una pinza que es para seguro, que es tipo un gancho, ¿sí? Entonces aprieto de acá. Si por esas casualidades de ustedes, poniendo la parte plana esta que yo les estoy diciendo, no la pueden sacar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez que sacaron la bomba, una vez que la sacaron, ¿sí? Sacaron la chapa y la sacaron de contra la chapa que divide el habitáculo, la dejan colgando ahí, ¿sí? Y mirá, ahí se hace el secreto. ¿Ves? Y ahí tenés todo el lugar para que salga, porque en la pedalera, esto va clavado en la pedalera, entonces cuando vos lo tenés en la pedalera tenés todo el espacio del mundo, ¿sí? ¿Ves? Mirá, estando así te quita espacio, estando así es mucho peor, ¿sí? Y quiero decirles otra cosa que es sumamente importante. A ver, yo no la podía purgar, porque yo puse de acá, ahí voy de nuevo a la silla, para que puedan ver mejor, porque se me mueve todo tan cerca. ¿Qué es lo que me pasó? A ver, estando ya todo armado, esto no me bajaba el líquido por acá, no me bajaba. Me enloquecí, estuve viernes, sábado de mañana, el domingo por supuesto no trabajé, el sábado tampoco trabajo, pero domingo y el lunes de la mañana preparé el mate, me fui tranquilo, fui y la saqué. Saqué los cuatro buloncitos, tiré para abajo, tironcito, saqué, listo. Me senté con la bomba así, la desarmé, ¿sí? La desarmé. Esta es la bomba vieja, acá me falta una valvulita. No importa eso, eso no importa. Y la estudié. Bueno, la puedo meter, pero bueno, es la bomba vieja. ¿Qué fue lo que me pasó?
¿Por qué no salía líquido de freno que entraba bien? Porque la bomba está arriba y a gravedad debería salir y purgarse solo. ¿Qué es lo que me pasó? Le empecé a probar y a estudiar. Estiraba allá en el habitáculo, ya todo armado, no había forma de purgarlo. Estuve horas, horas y horas. Y viene lo gracioso, pero a su vez me sirvió de experiencia para que después no me vuelva a suceder. Cuando yo armé todo, que estaba todo perfecto, con su distancia, con su líquido, con todo, esto no calzó en la pedalera. O sea, quedó acá al borde. Ese milímetro no me dejaba pasar el combustible porque se iba un poquito para adentro el pistón y este o-ring, ¿sí? Esto va así. A ver si lo podemos armar medio a lo guaso. Bueno, no importa. Este o-ring, ahí está todo bien. Ahí sí, sigue pasando, pero bueno, es porque no tengo esto. Como no tengo esto, sigue pasando. Sí, bueno, tendría que estar armada la bomba. Pero se me iba, al estar más adentro, cerraba el circuito y no me dejaba purgarlo. Entonces, después que armé y lo estudié bien, la llevé hacia adentro, sentí el clic que hacen estas dos trabitas, esta trabita y esta, hacen el clic y ahí fui, le conecté todo lo del líquido, digamos la manguerita que baja el líquido, y comenzó a salir, solucionado totalmente. Un error mío, vamos a reconocerlo, porque los errores se reconocen también. Y esto se lo estoy pasando a ustedes, por si les llega a pasar, que sé que a muchos les ha pasado y que se han enloquecido y no han querido agarrar estos trabajos, por lo menos acá en esta ciudad, no han querido cazar estos trabajos porque se enloquecen. Y me han dicho, no tomes eso que te vas a enloquecer. Me enloquecí y solucioné. Y lo purgué solo, no necesité que me estén bombeando. Así que bueno, espero que me hayan entendido. Espero haber sido claro. Se me fue largo tal vez por contar los detalles, pero espero que les sirva, porque no hay material, videos para que te expliquen qué hacer en estos casos. No hay. Espero que les guste. La gente de YouTube, que me siga por la página de Facebook, Mecánica Carlos Irigoy, y a la gente de Facebook que me sigue en YouTube, Mecánica Carlos Irigoy también. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chau, chau.